Muchas gracias, Paco. Pasamos de la exploración física, pasamos al electro, que probablemente sea la zona más conflictiva y más gris, y en la cual nos adentraremos de varias maneras. Para empezar, abordando los criterios diagnósticos de lo que sea una cardiopatía en electrocardiograma, y para ello tenemos a la doctora Mónica Ferrando, del Hospital General Universitario de Valencia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por contar conmigo para esta jornada. El primer caso documentado de muerte súbita en el deporte es legendario y tuvo la desgracia de sufrirlo el pobre Filipides, que era un soldado griego, que fue a anunciar la victoria de los griegos sobre los persas recorriendo los 40 kilómetros que separaban Maratón de Atenas, y desgraciadamente pudo entregar el mensaje de que habían vencido, pero falleció nada más llegar a la meta. Desde entonces, la muerte súbita del deportista ha generado mucho interés, sobre todo por los médicos que tienen sensibilidad en el deporte, y se ha buscado cuáles son los métodos, cómo se pueden prevenir para detectar causas predisponentes. Epa. ¿Cómo vamos a detectar estas causas? Pues con el screening preparticipativo, y ahí es donde llega la divergencia de opiniones. Como ha dicho Mariado, los americanos, sobre todo la American Heart Association, no están a favor de incluir el electro en el screening preparticipativo, aunque otras muchas asociaciones americanas sí que lo incluyen. Y además la sociedad europea es defensora de la inclusión del screening. Los americanos dicen que es por reducir costes, impacto psicológico en los deportistas, y sobre todo que se generen muchos falsos positivos. Pero yo, porque creo que se tiene que incluir el screening en el electro en el screening, pues hace poco se publicó un estudio realizado en Reino Unido en el que se analizaron autopsias de 357 deportistas que hacían por lo menos más de 3 horas semanales de ejercicio, pero un 69% eran deportistas de competición. Se hizo por anatomopatólogos especializados en autopsia cardiológica, digamos, y se vio que la causa más frecuente era la muerte súbita arrítmica. Esta lo dieron cuando el corazón era estructuralmente normal, el análisis toxicológico era negativo y no encontraban otras causas para ello. Fue más un diagnóstico de exclusión. Pero también vemos, jolines, perdón, que hay otras causas, como la displasia arritmogénica, que también es muy frecuente, la miocardiopatía hipertrófica y la miocardiopatía dilatada. Todas estas causas podrían tener un reflejo en el electrocardiograma, porque la muerte súbita arrítmica podría incluir las canalopatías, como el Brugada o el síndrome de QT largo, y otras arritmias que pueden producir muerte súbita, como un Wolff-Parkinson-White, etc. Destaca de este estudio que el 81% de los deportistas estaban asintomáticos previamente y solo un 8% tenían antecedentes familiares de muerte súbita, con lo cual el screening basado en historia clínica y exploración física pues probablemente no los hubiera detectado. Y con esto, dado que estas patologías tienen una alta prevalencia de alteraciones en el electrocardiograma, pues podemos ver que a lo mejor 2/3 de estos casos podían haber sido identificados con un electrocardiograma. Pero bueno, la preocupación sobre los falsos positivos tiene su razón. ¿Por qué? Porque en el electrocardiograma del deportista hay muchos factores que se tienen que tener en cuenta y que influyen a la hora de su análisis. Que se pueden solapar
cambios fisiológicos de adaptación al deporte, igual que la raza del deportista, qué disciplina se practica, porque no es lo mismo un ultrafondista que un tenista, por ejemplo. La edad también influye en los hallazgos, incluso el género. Para esto se ha llevado a cabo protocolos estandarizados de análisis del electrocardiograma con el objetivo de reducir los falsos positivos. En esta última década han ido saliendo estudios con el fin no tanto de buscar las alteraciones, sino de ver qué alteraciones podemos quitar para no tener tantos falsos positivos. Perdón. Entonces, en 2005 salió el primer consenso en el que incluían cualquier alteración del electrocardiograma. Entonces, cualquier cosa que se saliera de la normalidad se daba como que necesitaba hacerse más pruebas. Con lo cual, esto tenía por lo menos un 20% de falsos positivos, por lo cual evolucionó en 2010 el ASC, elaboró otro documento de consenso en el que por primera vez se dividían los hallazgos del electrocardiograma en dos partes. Las del grupo 1, que eran alteraciones que se podían ver relacionadas con el entrenamiento, y las que no eran comunes y que necesitaban más exploraciones porque no se sabía que no eran adaptaciones del corazón al entrenamiento. Aún así, se vio que todavía había muchas alteraciones del grupo 2 que podían ser debidas a adaptaciones fisiológicas del entrenamiento y todavía se generaba un gran número de falsos positivos, con lo cual se volvió a reunir los expertos en Seattle y en 2013 publicaron otro documento de consenso en el que seguían dividiendo en adaptaciones fisiológicas del deporte, pero incluían los voltajes elevados, aislados del electro en la parte de que no necesita más exploraciones, la repolarización precoz, la elevación del ST abovedada típica de los atletas de raza negra, y daban otros puntos de corte diferentes para el QT largo y otros criterios respecto al crecimiento auricular, etcétera, que hacían mejorar la especificidad. Aún así, hay muchas alteraciones que estos criterios estaban basados sobre todo en electrocardiogramas de deportistas blancos. Se sabe que los deportistas negros, debido a la adaptación particular de su corazón, pueden tener muchas alteraciones electrocardiográficas que se ven también en la miocardiopatía hipertrófica y que produce que en deportistas blancos haya mucha más falsos positivos. Con lo cual, se volvió a publicar un documento de consenso, un estudio en el que analiza... Perdón, no es un documento de consenso, es un estudio en el que cogieron 5.000 deportistas, 1.200 eran negros y 100 diagnosticados de miocardiopatía hipertrófica y les pasaron los criterios y generaron esta vez tres grupos de hallazgos. Los verdes, en que son las alteraciones que se sabe que están relacionadas con el entrenamiento, los rojos, que se sabe que no son alteraciones relacionadas con el entrenamiento, y los amarillos, que si están presentes en el electrocardiograma de forma aislada, no necesitan más estudio, y si están combinados con algún entre ellos, entonces necesitarían más estudio. Así no disminuye la sensibilidad, se vio que disminuía el porcentaje de electros anormales tanto en deportistas negros como en deportistas blancos y
todos los casos de miocardiopatía hipertrófica eran detectados. Solo hubo dos casos que no se detectaron, que tenían el electrocardiograma normal y no se detectaron por ninguno de los tres criterios. Entonces, repasando, los cambios relacionados con el entrenamiento serían todos aquellos que están relacionados con el aumento del tono vagal del deportista. La bradicardia sinusal, incluido la arritmia sinusal, el bloqueo de primer grado o de segundo grado de Benkebach, el bloqueo incompleto de rama derecha o los criterios de voltaje aislados para hipertrofia del ventrículo izquierdo, así como la repolarización precoz en cualquiera de sus modalidades. Y los criterios del bloque verde pueden estar combinados entre sí, incluso verlos todos en el mismo electrocardiograma, como es este caso de una bradicardia sinusal bastante llamativa, con elevación del segmento ST, como repolarización precoz y criterios de voltaje para hipertrofia del ventrículo izquierdo. La arritmia sinusal, otra alteración relacionada con el tono vagal. El bloqueo de segundo grado tipo Benkebach, en el que se ve un alargamiento progresivo del PR, seguido luego de un PR normal. Y el bloqueo AV de primer grado, un PR alargado sin más. Las alteraciones que necesitarían más estudio serían, no están relacionadas con el entrenamiento físico, como la depresión del segmento ST, la onda Q patológica, la preexcitación con un PR cortito y la onda delta que ensancha el QRS, la onda T negativa más allá de V1 en los deportistas blancos o más allá de V4 en los deportistas de raza negra, los bloqueos completos de rama, bloqueo ventricular completo y el QT largo, más de 470 en hombres y más de 480 en mujeres. El QT, acordaos que hay que medirlo haciendo una tangente sobre la onda T y en el punto de intersección con la línea de base, descartando la onda U. El patrón de Brugada también necesitaría más estudio. Hay que diferenciarlo de la repolarización precoz del deportista negro. Es una elevación del segmento del punto J con un descenso brusco del ST y después una onda T negativa, por lo menos en dos derivaciones. Las arritmias ventriculares o supraventriculares y los complejos ventriculares prematuros, más de dos en un trazado de 10 segundos, necesitarían más estudio. Electrocardiogramas como este es los típicos que necesitarían más estudio. Se ve la depresión del segmento ST con ondas T negativa profunda y criterios de hipertrofia ventricular, diferenciándolo del típico electrocardiograma del deportista de raza negra, en el que tiene antes de la onda T negativa tiene una elevación del ST abovedada, convexa. La preexcitación con el PR cortito y la onda delta que ensancha el QRS, o el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que esto no es una adaptación del deportista. Y aquí es la forma de medir el QT, calculándolo por la fórmula de Bassett, el QT medido entre la raíz cuadrada del RR. Luego, en la caja amarilla, las alteraciones que si están aisladas no tienen que provocar más estudios en el deportista, que son los crecimientos auriculares tanto izquierdo como derecho, las desviaciones izquierdas o derechas del eje, la hipertrofia ventricular derecha aislada, el signo de hipertrofia ventricular derecha aislado, y la onda T negativa hasta V4 en raza negra por sí sola, ¿de acuerdo? No necesitaría más estudios. Por último, dado que todavía, como hemos dicho, en el análisis del deportista se tiene que tener en cuenta tantos factores y el objetivo de la estandarización de criterios es reducir el número de falsos positivos, porque lo que aumenta realmente el coste es no tanto el electrocardiograma por sí solo, sino las pruebas de después que hay que hacer
cuando a un deportista se le encuentra un positivo, todavía hay que refinar más los criterios y se han reunido en 2005 de nuevo los expertos en Seattle, en 2015 de nuevo los expertos en Seattle, previsiblemente saldrá este año el nuevo documento de consenso donde incluyen en la parte verde ya también el criterio de la edad para las ondas T negativas en las precordiales. Bueno, y ahora, como sé que vosotros no preguntáis, pues os preguntaremos nosotros a vosotros. ¿Está conectado? Entonces, vamos a jugar un juego, un concursito. Sacad los teléfonos. No cuesta dinero ni nada, solo hay que descargarse ninguna aplicación ni nada. Entráis en Kahoot.it, en Google, introducís en el... os pedirá el número del juego, que es el 91775. Y luego os pedirá un seudónimo. Si alguien quiere dar su nombre verdadero, que lo dé, ya luego ya nos encargamos. Jorge, paga tus facturas, va, conéctate. Venga, va. ¿Cuántos hay? Va, que somos 60. El doctor Eroski no está. Quedamos ahí. Va, va, que todavía nos vamos conectando. ¿Estos qué pasa? ¿No se querían apuntar solos? Últimos segundos. Quedan 10 segundos para apuntarse. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. No vale apuntarse en el último segundo, ¿eh? Va, 3 más, va, que llegamos a 40. ¿Nadie más? Vale. Va, empezamos. Son 10. 10 preguntas. Se trata de un futbolista varón de 20 años. Hay que decir si el electro es anormal o necesita más es normal o necesita más estudio. Tenéis 15 segundos de momento para contestar. Venga, que éramos 37 y solo hay 14. Vale, muy bien, hemos estado atentos. Efectivamente es un electro normal, solo tiene una bradicardia sinusal, sin más. Si os preguntáis el QT, pues a lo mejor podría dudar. Eso es la onda U, no hay que darle más, no tienen más importancia. Pues dura 20 segundos cada. Me están apretando con el tiempo, a lo mejor tenemos que dejarlo en 5. Un varón de 32 años, triatleta. Este electrocardiograma, ¿lo veis normal o necesita más pruebas?
Este ha planteado dudas. ¿Qué os ha llamado la atención? Tiene un eje izquierdito, ¿no? Pero como no tiene nada más, lo damos como normal, ¿no? Estaría dentro de la caja amarilla. ¿Avant? ¿Quién es Avant? Fricazo. Una nadadora de 29 años. ¿Cómo vemos este electro? No contesta nadie. Sois 37. Muy bien. ¿Por qué es anormal? Es un bloqueo de rama izquierda, ¿no? El bloqueo de rama izquierda por sistema hay que mirarlo un poquito más. Un corredor de montaña de 27 años. El que gana tiene premio, me acaban de decir. Sois muy lentos contestando, ¿eh? Perdón. Era normal, perdón. Era normal que era una arritmia sinusal, era una bradicardia sinusal con una arritmia sinusal. Ese ha estado ahí, la duda, ¿eh? Ha estado... Un ciclista de 27 años, chico. Es verdad, perdón. Perdón, no me había acordado de decir que el que primero contesta tiene más puntos. Sois muy lentos. Este ciclista, ¿qué tiene? Tiene un bloqueo incompleto de rama derecha y nada más. Este no le haríamos nada más. Culpa mía. De todas formas, esos 12 han fallado. Se da como correcta a los 22. Que se lo apunten en un papelito y luego les da un premio a los de Villarreal. Futbolista de 27 años. Uy, estos 11 muy mal, ¿eh? No los van a contratar aquí para hacer el screening. A ver, mira, aquí tiene un descenso de ST con T negativa, LST descendido. Este electrito es para mirarlo con más calma. ¿Quién es el Valencia Club de Fútbol? Ah, vale, perdón. Digo, intrusos. Una chica de balonmano, de 19 años. Este necesitaría más estudio, aunque luego en el estudio no se le encontró nada, porque si vemos los criterios de la caja amarilla, tiene un patrón de bloqueo incompleto de rama derecha con un eje derecho y un crecimiento auricular, pero son hallazgos de la caja amarilla.
Este es un futbolista de raza negra de 23 años. Uy, esos 17 que ha pasado. Que os he pillado a todos con lo de raza negra. Tiene unas T negativas muy profundas con descenso del ST, aunque tenga este patroncito aquí. Eso es una hipertrófica apical. ¿Qué dices? ¿Qué protestas? ¿Dónde? No, he puesto que necesita más estudio, ¿no? Lo he puesto bien yo, ¿no? Solo he fallado yo una vez. Uy, este no se ve muy bien. Este lo pasamos. Skip. Ese no se ve muy bien, pero le haríamos un poquito de caso, ¿no? Porque tiene un patrón aquí en V1 y en V2 sin las alteraciones del bloqueo de rama derecha en V6 y V1, ¿vale? Un descensito. Y el último. Este no me acuerdo. Este baloncestista que le haríamos algo más. Uy, ahí ha habido empate. Bueno, en la caja roja de Necesita Más Estudio están los descensos del ST. Dicen que cualquiera de menos de medio milímetro. Entonces lo tendríamos que hacer algún estudio más. Ojo, hacer algún estudio no significa descalificarlo para el deporte. Ha ganado Villarreal Club de Fútbol. Se lleva un premio. Ah, que si es de la casa no se puede llevar el premio. Pues doctor Fonen. Él tampoco se puede llevar el premio, que también es de la casa. Pasamos al siguiente. Doctor Fonen es Víctor. Elena. Un aplauso para Elena. Ya está, ¿sí? En el programa pone que había ahora una pausa café, pero vamos con un poquito de retraso. Entonces, el siguiente ponente, que es el doctor Gracioli, que es de Barcelona, sale el tren en media horita, entonces adelantamos su ponencia, que es de extrasistolía ventricular, y ya posteriormente haremos una pequeña pausa para café. Pues cuando quieras, Gonzalo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Oscar por la invitación, gracias al Villarreal Club de Fútbol. Vamos a tratar de aprovechar estos 15 minutos para hablar un poco de esto y tratar de abordar el tema de extrasistolías ventriculares en el deporte. Básicamente,
Lo que quería era algunos temas iniciales, que, como comentó la doctora, los criterios de Seattle son los que tomamos y los que primero pusieron un poco este tema sobre la mesa. La experiencia en el CONI italiano, que es un poco el referente, ¿no? Que tenemos mucha evidencia científica gracias a ellos, el doctor Biffi. ¿Qué pasa con el endurance? Indudablemente que el endurance trae arritmias, trae muchas, trae pocas, bueno, no sé. Vamos a ver si alguna diapositiva nos aclara esto. ¿Qué pasa con el resto, con las personas que no son elite? No todas las estasis ventriculares son iguales. Y los documentos de consenso actual y el caso clínico, que no nos va a dar tiempo, y aparte ya con los electros que vieron, creo que es importante. Criterios de Seattle, básicamente, y para ir rápido, nos dice dos estasis ventriculares en un electro de 10 segundos. Esto, indudablemente, si lo multiplicamos por las 24 horas, nos da una incidencia alta de arritmia, posiblemente el 20%, si tenemos 100.000 latidos en el día, 20.000 estasístoles ventriculares por día, indudablemente que estamos hablando de alta. Esto es una alerta. Una alerta que ver una estasístole ventricular puede ser una alerta. Quizás la evidencia científica futuro nos va a poner más en torno a esto, pero dos, indudablemente que nos dice, sin dudas hay que hacer más cosas. ¿Qué hacer más cosas? Posiblemente un método de imagen, ecografía, resonancia. Todavía no está bien claro, pero hay que hacer más. Este viene la evidencia del grupo italiano. Van a ver que hay tres artículos, todos con la misma serie, pero interesante, indudablemente que han trabajado. Parten de muchos atletas y lo que vieron es que hay algunos que le ponían un holter porque salía algún estudio alterado, llámese una prueba de esfuerzo, llámese un electrocardiograma, o por síntomas. Y de estos, de una serie de 5.000, de una corte de 5.000 que tienen el CON italiano, quizás en el año 2002 cuando publicaron esto, era de un poco menos, sería de unos 3.500 aproximadamente, pero encontraron que un 10% le pusieron un holter. Y discriminaron tres grupos, más de 2.000 estrasístoles, número mágico, de 2.000 a 100 estrasístoles por día y menos de 100. Y vieron que a donde más incidencia de enfermedad había era cuando había muchas estrasístoles, más de 2.000, ese era el límite de carga, ¿sí? Y lo otro bueno, la buena noticia, que si tomamos el grupo B y C, que son los menores de 2.000 estrasístoles ventriculares, en un follow-up no había eventos, excepto una displasia hemorrágica ventrículo derecho que después se hizo diagnóstico y se sacó a tiempo, no fue un evento de muerte súbita inicial. Seguimos con la misma serie. Otro artículo para la misma serie. Fíjense, este grupo A famoso, que ven que son 70 atletas, acá es el que 71 era el anterior, y indudablemente que a estos les dijeron que tenían que dejar de desentrenarse. De desentrenarse, y lo que vieron básicamente es que había algunos que la arritmia seguía, en algunos disminuía, y disminuía poco, disminuía mucho. Bueno, indudablemente que el desentreno, 6 meses, que era esto cuando fue la cohorte, aquí no está, pero son 6 meses que pasan de aquí, indudablemente que disminuía la cantidad de incidencia arrítmica. Bueno, perdón. Esto es que soy Windows, ¿no? Es bien claro. Indudablemente que el de training sirve. ¿Qué hacer con los que no mejoran? Bueno, indudablemente que algunos fueron a ablación, otros se negaron a una ablación, pero que el de training sirve. Sirve un poco para discriminar. Como acá veíamos, acá 70 atletas, en 50 sin enfermedad cardiovascular y 37 que tenían, digamos, que las arritmias revertían. Indudablemente que en algunos revertía, en otros poco, como veíamos antes, y veíamos qué pasaba acá con el entreno nuevamente. 6 meses de stop y entreno de vuelta. Entreno por 12 meses y en algunos volvía, pero en forma no significativa. Dejamos el holter, dejamos esta serie, esta cohorte grande, y nos vamos a otro también del CONI italiano, de 5.000 revisiones en menores de 35 años, y lo que vemos básicamente es que en la prueba de esfuerzo, nos olvidamos del holter y nos vamos a la prueba de esfuerzo, había un 7% que tenían al menos una estasístole ventricular. De estas, al menos una estasístole ventricular, había
36, o sea, muchos menos, que tenían más de 10 estrocitos ventriculares en la prueba. Y este es el grupo que tomaron, digamos, como en el Holter, ponían el número mágico de 2.000 estrocitos en la prueba de esfuerzo, tomaban 10 estrocitos ventriculares. Y básicamente lo que veían era que si los hacían desentrenar y veían que en algunos la arritmia reducía, y los mandaban a follow-up sin incidencia posterior de eventos, y en los que persistía la arritmia, algunos se negaron a la ablación y otros tuvieron ablación por radiofrecuencia de la estrasístole ventricular y permitían posteriormente la práctica de un deporte en forma normal con un follow-up de 7 años y medio que no habían tenido ningún evento. ¿Qué es lo que pasa en el endurance? Nos vamos de los olímpicos italianos y nos metemos en el mundo del endurance. Este es un trabajo de Hey Bunche, que también es un médico muy activo en lo que es cardiología deportiva, y lo que vio que tomó una cohorte de ciclistas. Pero una cohorte de ciclistas enfermos, insisto, esto es muy interesante, pero es población seleccionada. No es screening, no es lo que estamos viendo antes. Y lo que veían era que de 46 atletas, puntualmente 37 de ellos hacían ciclismo. Los que tenían mayor cantidad de arritmias eran, digamos, los mayores, y a muchos de ellos le hicieron un estudio electrofisiológico y vieron que los que tenían después eventos cardiovasculares eran los que se inducía una taquicardia ventricular en el estudio electrofisiológico. Como vemos acá, los que no tenían inducción de fibrilación ventricular en el estudio electrofisiológico les tenía una mejor tasa libre de eventos de aquellos que sí tenían. Nos vamos pasamos por la élite. Nos quedamos con los sintomáticos, con el deporte de endurance, con estos que posiblemente termine remodelando el ventrículo derecho y dan una displasia arritmogénica like, como era en el ejemplo anterior, y nos vamos a una cohorte de población general. Este estudio fue hecho en Noruega y vieron que una cohorte muy extensa y vieron que de 50.000 deportistas, no está mal puesto el número, 50.000 esquiadores de fondo, no es que me equivoqué un numerito, había 90 que tenían taquicardia ventricular, que se pesquisaron después en el sistema de salud. Y esto lo correlacionaron con los cuestionarios que tenían de las participaciones que habían tenido en las carreras de fondo, de esquí de fondo, que en Noruega y en Suecia son bastante populares, que sería un equivalente a la de cada corte inglés aquí, y vieron que no tenía una relación ni con la intensidad, o sea, ni el porcentaje que llegaban en la carrera, ni con el historial que habían tenido en la carrera. En cuanto a las morfologías, ¿todas las estrasístoles ventriculares son lo mismo? No, indudablemente que no. Que la clásica del tracto de salida ventrículo derecho, que por cierto es la más frecuente, y acá vemos en el panel B, es más buenita. Es más frecuente y más buenita. Lo mismo las fasciculares, o sea, las que mantienen una morfología y parte va por el haz de Gis, esa estrasístole ventricular. Diferente es cuando la estrasístole proviene de la pared libre del ventrículo derecho, como puede ser esta, que es la D, imagen de rama izquierda, pero con una transición, con un eje no tan inferior, como vemos acá en esta que es buena, y con una transición DR posterior. Y lo mismo con aquellas que tienen imagen, digamos, de rama derecha, acá vemos el V1 clásico en el patrón de R', y que proviene del ventrículo izquierdo. Entonces, esta clasificación, que me pareció muy útil en un artículo reciente, nos dice que las más comunes son las de tracto de salida ventrículo derecho, las que son fasciculares, que disminuyen con el ejercicio, que son monomorfas y que no están asociadas a una gran cantidad de cardiopatías estructurales. En cambio, las menos comunes son las que tienen provienen del ventrículo derecho, pero tienen un eje que no es inferior, y las que provienen del ventrículo izquierdo, o sea, tienen imagen de bloqueo de rama derecho.
incrementan con el ejercicio, pueden ser polimórficas o estar en duplas. Si nos metemos en los dos consensos que encontré más útil, este es un consenso antiguo del 2006, pero que todavía tiene vigencia. Todavía tiene vigencia, a diferencia del electro que evolucionó mucho. Acá indudablemente que no hay tanta evolución porque es menor, digamos, la cantidad de deportistas que tienen estrasístoles ventriculares. Y vemos que en las estrasístoles ventriculares hay que tener un poco de cuidado cuando pasan de 2000, como lo mostraba el artículo de Bifi. Cuando son polimórficas, cuando son en dobletes o cuando aumentan con el ejercicio, como bien lo ponía el gráfico anterior. ¿Qué pasa con la taquicardia ventricular? Acá una mención. La taquicardia ventricular a todos nos pone miedo, indudablemente. Siempre nos peleamos, criterios Brugada, que sea una taquicardia paroxística supraventricular con aberrancia, una FIA con aberrancia o no, siempre nos peleamos. Pero parecería que las que tienen menos gravedad son las que no tienen ningún síntoma, que es un hallazgo en una prueba de esfuerzo, por ejemplo, o en un holter. Cuando no hay enfermedad familiar, cuando tienen corazón estructuralmente normal, cuando estas vienen con imagen de bloqueo, con imagen de, perdón, del tracto de salida ventrículo derecho, o cuando son fasciculares, como ponía la anterior revisión. Y una mención, desgraciadamente, al paro resucitado o la fibrilación ventricular comprobada ya sea por holter o por prueba de esfuerzo, es sinónimo de desfibrilador hoy en día. Muy bien el ejemplo de la doctora anterior. Me gustó mucho esto de la aplicación del móvil y me parece que la discusión médica sigue existiendo. La discusión médica sigue existiendo cuando hay una evidencia científica escasa. Y fíjense que esta guía, a mí me llamó la atención esto, que al menos un 80% se puso de acuerdo. O sea, ni siquiera que esto es una guía, el 80% estaba de acuerdo en seguir estas recomendaciones. De vuelta, vuelven a insistir en la importancia de la supresión de las estrasístoles ventriculares con el ejercicio, o sea, en el ejercicio máximo. Y dan un algoritmo acá que me pareció bastante útil, que vemos el 1, que es cuando se pesquisan las estrasístoles, recomiendan hacer un electro, un holder, una ecografía, y discriminar. ¿Tiene enfermedad estructural? ¿Tiene cuántas estrasístoles ventriculares por día? Menos de 10.000, seguimiento. Más de 10.000, valorar nuevamente la función ventricular y establecer un tratamiento. Médico, con beta bloqueante, sotalol o amiodarona, o ablación por catéter. Bueno, yo creo que la ablación por catéter hoy está tomando más en este grupo poblacional, que en teoría son gente sana, está tomando más utilidad. Y como último, para resumir, no sé cómo estamos con el tiempo, indudablemente que muchas veces el ventricular, estudiarlo, y aparte el desentreno a veces es útil. No me quiero meter con sobreentrenamiento, que todavía nadie sabe nada de esto, si la estrasístole ventricular está relacionada al sobreentrenamiento. Indudablemente que en los deportistas de endurance, hay una teoría que habla de ciclismo y ventrículo derecho, o falta de recuperación y ventrículo derecho, y estrasístoles ventriculares, el electrofisiológico, el estudio electrofisiológico tendría un rol. No hay una relación aparente por el estudio noruego entre el historial deportivo, o sea, o cuánto hizo, y las estrasístoles ventriculares, si no nos vendrían todos con estrasístoles ventriculares, es decir, todos los ultramaratonianos y el ejemplo que daba muy bien la doctora anterior. Quizás sí una relación con la fibrilación auricular, pero no parecería con las estrasístoles ventriculares al menos. Recordar de pensar en morfologías, hay algunas que son mejores, otras que son peores. Y por último, un pequeño resumen, si tenemos un electrocardiograma, como decían, si tienen 10 segundos, dos estrasístoles ventriculares, posiblemente tenga en más de en 24 horas más de un 20%, indudablemente que segunda línea de screening. Si el holter tiene más de 2.000 en 24 horas, indudablemente que una segunda línea de screening sería lo indicado. Si el holter tiene entre el 10% y el 20%, todo el mundo duda acá, no se terminan de mojar, pero posiblemente la evidencia científica futuro, sea que con cardiopatía, con fracaso del tratamiento o con síntomas, sí requiera una ablación por radiofrecuencia. Y cuando es más del 20%, sí está relacionado a disfunción ventricular, está relacionado a insuficiencia mitral secundaria, y sí ya hay bastante evidencia científica que dice que tiene sentido la ablación.
No sé cómo estamos con tiempo. Pues seguimos rápido un caso clínico. Vamos rápido, un caso que hemos hecho hace un tiempo, 35 años, se encuentra en forma sintomática, viene a que le damos la ITV para ver cómo estaba. Sin antecedentes familiares, ciclismo habitual y este electro. ¿En cuál? Una trigeminia, bueno, llama la atención, ¿no? 10 segundos, no gusta tampoco. Lo mismo cuando se hace la prueba de esfuerzo, pero sin embargo, en el esfuerzo máximo desaparecen. Bueno, nos quedamos tranquilos. Pero indudablemente que se estudió un poco mejor y veíamos de unos 100.000 latidos, 103.656, 21.892 extracisores ventriculares. Bueno, no me gusta esto. Indudablemente que ahí ya empezamos a poner peros a eso que se va en el máximo esfuerzo. El ecocardiograma, feo también. Un ventrículo izquierdo no es la mejor imagen, pero es dilatado. Es un ventrículo izquierdo grande. No contento con esto, se pidió una resonancia magnética que informaba mediante lo mismo y un detalle llamativo que el eco lo sugería, pero acá también nos dice, una fracción de eyección baja. La fracción de eyección baja, la pregunta es, ¿qué es? ¿Porque es un corazón muy eficiente y tiene pocos latidos y nos da una fracción de eyección baja? ¿Le hacemos hacer mientras hace un hand grip, mientras hace la resonancia? ¿Qué hacemos? O, indudablemente, estaba baja porque tenía una disfunción ventricular secundaria que el 20% de las veces disminuía, había extracisores ventriculares que disminuían su volumen de minuto. Y así en un corazón asincrónico. Miocardiopatía dilatada versus corazón de atleta, el ciclista este. Se desentrenó por 6 meses, se dieron IECA y beta bloqueantes y el mismo ecocardio. Entonces ahí vi las mismas estas sístoles. Entonces ahí hubo que hacer algo más. Ahí se indicó una ablación, básicamente para los que no están familiarizados con el método, esto es un mapeo del ventrículo izquierdo. Y aquí lo que se localiza es un electrocardiograma de superficie y aquí se ve, digamos, un catéter intracardíaco en el cual pueden ver, esperen que encuentro, bueno, aquí, que esta línea le gana a las otras, y nos está diciendo que lo está viendo antes. El catéter está viendo antes que el electrocardiograma de superficie. Entonces se puede aplicar calor en esta zona roja, que veíamos acá en el mapeo, y nos muestra que dónde se puede aplicar calor y quemar esa precocidad que nos estaba generando las extracítoles ventriculares. Indudablemente que en el primer ecocardio posablación mejora tanto el diámetro como la función. En la resonancia cardíaca también, fíjense que se normaliza la fracción de eyección y se tiende a mejorar, si bien no es normal, se tiende a mejorar el diámetro ventricular. Por último, básicamente lo que dejamos abierto en los mensajes es que más de 10.000 latidos ya quizás podría ser eficiente para controlar el remodelado ventricular izquierdo y que la ablación es un método que, bueno, que parecería ser seguro en deportistas, si bien falta evidencia científica, faltan más casos clínicos, ¿no? de esto, pero no hay tanto como en fibrilación auricular, pero parecería ser seguro. Eso es todo. Bueno, muchas gracias. Que todas las presentaciones muy interesantes. Antes de pasar al café, ¿alguna pregunta? Para cualquiera de los ponentes. ¿Alguien se anima? Las transístoles, la verdad es que las vemos mucho, pero no de esa intensidad en deportistas. 10%, 20% prácticamente son causa de disfunción ventricular. Es raro, yo creo, que un 20% no esté sintomático o incluso no pierda capacidad de esfuerzo seguro. Pero yo creo que el gran problema son los pacientes que tienen muchas menos transístoles, pero son sintomáticos. ¿Vale? Ese es el problema del deportista. Un deportista que no tiene tantas puede tener un 2, 4%, pero son sintomáticas. ¿Cómo propondrías manejar a ese deportista? Básicamente, optaría sintomático. Lo primero es disminuir, digamos, mejorarle su pronóstico. El pronóstico, creo que una disfunción ventricular y se la quitamos, me parece que mejora pronóstico sin duda. Lo segundo es la calma sintomática. La calma sintomática, indudablemente que primero optaría por dosis bajas de beta bloqueantes, si lo tolera. Pero al deportista no le puedes poner beta bloqueantes. Digamos, es otra, el que no lo tolere es también que haga una pausa grande la noche, digamos.
que haga una bradicardia importante, y si no, en el caso que sea muy sintomático, valorar la ablación por radiofrecuencia, porque los dos stop grandes es hipotensión y bradicardia. Entonces, por eso la idea sería, si no va bien con el beta bloqueante, es ponerle plantear la ablación. Respecto a la tolerancia de los beta bloqueantes, es verdad, pero a alguno que tuvo fibrilación auricular se le puso y van bien. Están con atenolol y flecainida, dosis sí, muy bajitas. Problemas con esa medicación, deportista disminuye su capacidad de rendimiento. Bueno. Con beta bloqueantes, seguro. Que, menos los que tiran con, bueno, sí, los que tiran con arco es dopaje, básicamente. Y los que hacen tiro yo lo que creo, olímpico es dopaje. Yo lo que creo es que la disminuye la capacidad, pero mucho más la disminuía el miedo que tenían a tener de vuelta fibrilación auricular. Fibrilación auricular en ese momento. En este caso de sintomático y estrasístoles ventriculares con baja incidencia, no tenemos ninguno, pero indudablemente que sí. El deportista tiene miedo y todo, le disminuye mucho más el rendimiento final y se siente más seguro. Por eso la opción del medicamento, insisto, estamos hablando de 1.500 estrasístoles sintomáticas, lo consideraría. Bueno, la verdad es que este es un tema importante porque afecta a muchos pacientes y lo ves en la práctica clínica de forma frecuente. Y la medicación no suele ser una opción. Has planteado el desentrenamiento, que a mí tampoco me parece del todo una opción, pero bueno, a lo mejor hay otras experiencias. Mareado. ¿Alguien tiene alguna experiencia con este tipo de pacientes? Estrasístolia, muy sintomáticos, aunque sea poca cantidad. Yo en paciente, yo no tengo, mi experiencia es la que tengo, y la edad es la que tengo. Yo sé que a los deportistas, desde luego, les pone beta bloqueantes y les sienta fatal. No lo toleran de ninguna manera. Yo a los pacientes que tengo sintomáticos con beta bloqueantes, que te dicen que lo notan 3 o 4, si les hago una prueba de esfuerzo, una argospirometría, y además veo que la incidencia disminuye o que cuando tienen estrasístoles, aunque sean poquitos, no te afecta para nada en la evaluación de los gases, en la argospirometría, lo que les digo es que se queden tranquilos. Un paciente sintomático que se nota 3 veces, le digo, tío, eso no te va a pasar absolutamente nada, sigue con el deporte. Y es cierto que también en los pacientes deportistas, muchas veces que viajan o que han tenido un entreno previo fuerte o que se han sometido a cambios en el descanso, los días siguientes a esos días tienen más estrasístolia. De hecho, en los pacientes que viajan, normalmente que vienen, por ejemplo, un equipo de baloncesto, que al día siguiente tienen la prueba de reconocimiento médico, si le haces ahí la prueba de esfuerzo, va a salir mucha más estrasístolia que basalmente. Es decir, que descartar sobreentrenamiento, descartar problemas nutricionales, una analítica también. Sí. Y allí tenemos una opinión también. Dos casos de deportistas recreacionales, que son los más frecuentes que vemos en consulta. En ambos se comentó la posibilidad de sintomáticos, estrasístolia ventricular sintomática, con más del 20% en Holter, y se planteó la ablación. Los dos la rechazaron, inicialmente por todo lo que suponía la ablación. Se empezó con beta bloqueante y lo que comentas tú, mala tolerancia, se pasó a diltiazem, regular tolerancia, y se acabó con ablación, y los dos están encantados. Entonces yo creo que al final acaban con ablación estos pacientes. Bueno, pacientes, no deportistas. Sí, bueno, ahí ya con 20% casi se puede decir que es un paciente. Sí, por eso. Entonces, al final acaban, los dos casos que he tenido yo han acabado los dos con ablación. Es decir, que la ablación es una opción en algunos casos seleccionados. Bueno, más experiencias, más preguntas, ¿no? Café, entonces, ¿no? Bueno, café. Pasamos al café, nos vemos en 20 minutos, más o menos. En esta parte tendremos 4 ponencias. La primera todavía hace referencia al electro, a ondas T negativas en cardiopatía estructural, y posteriormente pasaremos a aspectos controvertidos cercanos a la imagen. Para esta primera parte, esta primera charla, tenemos a Alfonso Valle, el doctor Alfonso Valle, cardiólogo del Hospital de Denia, que nos hablará de las ondas T negativas.
Bueno, buenas tardes a todos, a García del Villarreal y a Óscar en particular, pues la invitación para estar aquí con un tema que yo creo que a todos nos genera siempre tensión cuando lo vemos en la consulta. Como Óscar siempre nos insiste en que seamos lo más prácticos posibles, bueno, pues directamente voy a empezar con un caso que va a ser de lo que va a versar toda la charla, ¿no? Es un varón que podréis ver habitualmente en la consulta, raza caucásica, pequeñito, 1,81 y 100 kilos, jugador de balonmano internacional desde hace 5 años, con un entrenamiento de 13 horas a la semana, asintomático y que acude pues, a un screening cardiovascular con este electrocardiograma. Los que estáis atrás igual no lo veis muy bien porque he tenido la mala idea de ponerlo ahí abajo, pero bueno, veis que tiene unas ondas test negativas de V1 a V3, ¿no? Yo creo que a todos los cardiólogos esto siempre, no sé, nos genera cierto disconfort, ¿no? Este electro. Os propongo opciones. No soy tan profesional como la doctora Ferrando de sacar un Kahoot, pero bueno, vamos a ver qué opináis. ¿Una displasia? ¿Corazón de atleta? ¿Una brugada? ¿Una hipertrófica? Creo que no hay más opciones. Pues eso, ¿no? Siempre una repolarización precoz. Digo, creo que eran 5. Una repolarización precoz. Bueno, pues nos va a generar dudas, ¿no? Yo creo que si no nos genera dudas es que tenemos un problema también, ¿no? Entonces, lo primero es tener claro ciertos conceptos. ¿Qué es una inversión de la onda T o una inversión patológica de la onda T? Pues en principio es más de 2 derivaciones con más de 2 milímetros. Y, por decirlo así, hay 3 claros patrones. Lo que es la extensión en precordiales, ondas test negativas en la cara inferior, en 2-3 AVF y las laterales, ¿no? Como ha comentado antes Óscar. ¿Qué nos incluye dentro de los criterios de Seattle como algo patológico? Una T aislada en la derivación 3, en AVR y en V1 y de V1 a V4 en deportistas afrocaribeños con un ST cóncavo convexo por el tema de la repolarización precoz. Es decir, este electro de aquí abajo, que es de un deportista de raza negra, en principio, bueno, no tendríamos que darle excesiva importancia. Este artículo está muy bien, ¿no? Que nos habla un poco de lo difícil que es esto de la onda T, ¿no? Y lo que comentaba antes la doctora Masía de muchas veces necesitar gente especialista en esto y unidades especializadas para el tratamiento, ¿no? Fijaros, el electro de arriba es un crío de 12 años, raza blanca, sintomático y sin antecedentes familiares. ¿Haríais algo más o le dais el apto? Hombre, yo así de entrada, quizás, no sé, me plantearía hacer algo más, ¿no? Igual una eco. Y el de abajo, en principio, chaval de 17 años, raza negra, sintomático y sin antecedentes familiares. En principio, según lo que hemos hablado antes, bueno, raza negra, un ST un poco convexo, un punto J elevado, una T negativa. Bueno, pues en principio estos son 2 electros de este artículo, te dice que en el de abajo no tendríamos que hacer nada. ¿Y por qué? Hay 2 grandes artículos, o 2 grandes bases de datos que hablan un poco sobre la onda T, ¿no? El trabajo de Papadakis del año 2011, que cogen un total de 2.700, 2.800 pacientes, y veis que raza negra son 900 pacientes, raza blanca 1.800. Fijaros, la prevalencia de la onda T en la raza negra llega o alcanza casi el 23% frente a la raza blanca, que solamente es un 3%. De ese 3%, los 3 patrones, el menos habitual es una onda T negativa en la cara lateral en la raza blanca, ¿no? Fijaros que hay una diferencia enorme y como la raza negra es muy, muy, muy frecuente. ¿Qué es lo que ocurre con los varones de raza blanca con una onda T negativa lateral? Eran 50, lo siguen 6 años. Estudio inicial completamente normal, eco, prueba de esfuerzo, Holter. Bueno, uno acaba desarrollando una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Ya sé que es difícil de proyectar esto, pero bueno, sería que, bueno, pues si tenemos uno de 50, pues hay un porcentaje de miocardiopatía de un 2%. Bajo, como siempre que hacemos screening, pero que nos llame la atención el mensaje de que un atleta de raza blanca con onda T negativa, y sobre todo si tiene una onda T negativa en cara lateral, esto siempre va a haber que mirarlo, ¿no? Y el otro gran estudio, el del grupo italiano, tiene una base de datos enorme, 12.500 atletas. Seleccionan 81 atletas que tienen una onda T negativa claramente patológica y lo comparan con un grupo con un electro normal que son 229. El algoritmo este es un poco largo, pero os lo resumo fácilmente, ¿no? De los 81 pacientes que tenían onda T negativa, a lo largo del seguimiento, 5 pacientes van a desarrollar una miocardiopatía, 3 una hipertrófica, 1 una dilatada y 1 una displasia. De estos 5 pacientes, 3 se diagnostican con pruebas de imagen en el momento del estudio y 2 se diagnostican cuando le hemos conseguido resucitar de una muerte súbita que había tenido el paciente. Por eso la importancia del seguimiento de estos pacientes,
Y bueno, pues eso, la prevalencia en principio de una miocardiopatía en esta serie es cercana al 6%, que si dos han tenido una muerte súbita, pues el riesgo a 10 años de una muerte súbita, que era el seguimiento, es aproximadamente un 2,5. Fijaros que de los 246 pacientes con la misma actividad deportiva que tenían un electro completamente normal, ninguno hizo ningún tipo de miocardiopatía. Resumiendo un poco los datos epidemiológicos de la onda T, ¿no? En principio, la prevalencia general en menos de 35 pues es menor del 5%, ¿no?, en el estudio italiano. En atletas, 3% de adultos de raza caucásica y 4% en adolescentes. Y fijaros, como la raza negra, el porcentaje salta enormemente a un 23%. Y quedaros siempre con la idea de las dos distribuciones, ¿no? Una distribución anterior, que es aproximadamente un 2,5% en raza blanca. Siempre una inversión de onda T más allá de V2 va a ser excepcional en ya no niños, en mayores de 16 años, y el tema de la raza negra. Y una inversión en onda en la cara inferior o en la cara lateral, bueno, pues siempre va a obligar a un estudio, ¿no? Y al final yo creo que aunque tenemos el paciente delante, el balonmano, ¿no?, que nos ha venido a la consulta, muchas veces le diremos, bueno, hay que hacer algún estudio más, pero ya estamos pensando en posibilidades, ¿no? Posibilidades así de entrada, pues se nos ocurren varios electros diferentes, algunos más típicos, otros menos típicos, ¿no? Claro, el de arriba, bueno, yo creo que todos vemos claramente que va a ser una hipertrófica, ¿no? No hace falta ser Brandwell, ¿no? Cosas importantes, y a veces yo creo que lo tenemos muy interiorizado ciertos conceptos que cuando te empiezas a mirar un poco estas patologías te das cuenta que son verdades no tan absolutas como pensamos, ¿no? El criterio de voltaje de la hipertrófica, el famoso Sokolov, bueno, pues se cumple en el 75% de los pacientes. Hay un 25% que no tiene hipertrofia en electro y que van a tener una miocardiopatía hipertrófica. Y por otra parte, hay un 2% de pacientes que cumplen criterios de voltaje y que no tienen nada más que el voltaje, es decir, no tienen alteraciones del ST ni de la onda T, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues hay que tener siempre cuidado con este tipo de patología. Es verdad que los cambios en la repolarización, pues de cada 10 deportistas va a estar presente 9. La displasia, no vamos a entrar, que ya se ha hablado bastante, onda T negativa en precordiales, ondas epsilon, rama derecha, arritmias del tracto de salida, ¿no? El Brugada, bueno, pues también con su patrón más o menos típico, con elevación del punto J en V1, V2. Como veis, las patologías son muy variadas o ya un cajón desastre importante de drogas, TEP, infarto, miocarditis, hipopotasemia, disfunción apical o este electro que, por ejemplo, es un QT largo tipo 2, ¿no? Cosas poco frecuentes, pero que nos van a dar ondas T negativas. Es decir, que el cardiólogo cuando se enfrenta con este tipo de electros y con este tipo de deportistas, bueno, pues tenemos que pensar en múltiples opciones para tomar una decisión. Volviendo al jugador de balonmano, ¿os acordáis? Joven, entrenamiento intenso, su electro y su eco si quiere ir. Bueno, pues es una eco, en principio, con una función conservada. Y bueno, venga, pues sin Kahoot, preguntas, ¿no? ¿Qué le decimos al paciente? Tenemos una eco y ese electro. No, vamos a parar la actividad, 3 meses, repetimos y si está normal ya, nada, tranquilidad y no hay ningún problema. No es necesario más estudios, el atleta puede competir sin problemas y en un año lo volvemos a ver. Le voy a hacer una prueba de esfuerzo a ver si esas ondas T negativas se me normalizan y ya nos quedamos todos tranquilos. O, bueno, le hago una prueba de esfuerzo, le hago una resonancia, le hago un Holter y le hago un estudio genético. O le hago solamente un estudio genético porque esto tiene una pinta de hipertrófica importante. La 4 siempre es la más conservadora. Esto ya. La primera al deportista no le va a gustar, lo de parar 3 meses. El estudio genético de entrada, pues bueno, yo creo que al final se optó por vamos a hacer todo. Resonancia, no se mueve, pero bueno, ya os confirmo que estaba normal. No tiene ni mucho menos unos espesores de hipertrófica, no tenía realce. Se le hace una prueba de esfuerzo con gases en bicicleta, hace 12 minutos, frecuencia 180, alcanza 350 vatios, tensión bien, consumo de oxígeno máximo 42. Se le hace un Holter de 2 semanas sin arritmias y además también se estudia a los padres, tanto al padre como a la madre, y son completamente normales. Bueno, ya tengo todo, tengo resonancia, tengo el Holter, tengo el estudio familiar. Algo le tengo que decir al paciente, ¿no? Primera opción, puedo continuar con el deporte, pero no, falta hacer un estudio genético por si acaso. Puede continuar con el deporte, pero esto, si tiene algún síntoma, vuelva. Cosa
que no le va a tranquilizar. Puede continuar con el deporte de competición, pero al año hay que volverlo a reevaluar. Puede continuar con el deporte, pero cada 2 años hágase un electro. O eso. O ni se le ocurra participar en ningún deporte porque va a tener alguna cardiopatía. Venga, va, alguien que conteste por eso de... Aquí no hay puntos. Puede continuar con el deporte de competición y repetir evaluación integral a 1 año. Bueno, se nota... Pero si tiene síntomas, ¿le vas a decir que vaya? Si tiene síntomas, va a decir que vaya, efectivamente. Bien, 2-3. Yo creo que al final la respuesta de esto, este yo creo que es un buen artículo y una buena serie, ¿no? Es un Circle Lesion del año pasado. Bueno, fijaros, coge 155 deportistas con onda T negativa. Les hace el estudio que más o menos hemos comentado antes, ¿no? Fijaros, de esos 155 con la eco diagnostica 37 con miocardiopatía. De los 118 que tiene una eco supuestamente normal, les hace una resonancia. Y en esa resonancia hay 24 pacientes que tienen una miocardiopatía. Es verdad que alguno ya se sospechaba por la eco y 14 tenían una eco normal. Es decir, tema de la resonancia puede ser importante. Y el resto de las pruebas, de los 94 pacientes que tienen una eco y una resonancia normal, pues fijaros que no quita casi nada. Es decir, la prueba de esfuerzo y el Holter no nos aporta mucho valor y bueno, y sí que nos va a aportar valor el tema del seguimiento. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? Bueno, que yo creo que es excesiva la prevalencia de enfermedad cardíaca, pero bueno, muchas veces son centros muy especializados, esto puede ocurrir, ¿no? Que la enfermedad cardíaca en pacientes con ondas T negativas aparecía hasta en el 44% de los deportistas, siendo lo más habitual la hipertrófica, ¿no? La eco fue anormal en más de la mitad de los casos positivos, la resonancia aporta el valor, como hemos dicho, de esos 24 deportistas en los que se encontró enfermedad. 5 deportistas considerados como normales inicialmente manifestaron patología a lo largo del seguimiento. Importante siempre, si está todo el estudio normal, no dejarles ya sin ningún tipo de control, es decir, lo del tema de la evaluación anual y luego, bueno, el tema de los antecedentes familiares y la depresión del segmento ST asociada con esa onda T negativa también era normalmente un indicador de enfermedad cardíaca, ¿no? Pero fijaros que al final es una evaluación más global que otra cosa, ¿no? Y una conclusión yo creo práctica, ¿no? Decís, vale, el 45% tienen patología, sí, el 55% no tienen nada. Es decir, no por una onda T negativa podemos descalificar directamente al deportista, ¿no? Importante el tema de la evaluación cardíaca anual, sobre todo en gente joven. Importante el estudio de los parientes, resonancia un poco el gold estándar cuando lo veamos normal. Y bueno, que el 80% de la población estudiada, el 87% con enfermedad y el 70% de ellos sin patología de los deportistas, esto es un punto importante, normalizaba la onda T en la prueba de esfuerzo, ¿no? Yo creo que esto también es otro de los mitos que tenemos casi todos. No, le hago la prueba de esfuerzo y si esa onda T negativa se normaliza, me quedo tan tranquilo. Bueno, quizás no sea un dato tan tranquilizador. Este chaval inicialmente se diagnosticó de una posible displasia así de entrada, luego con la resonancia y tal, evidentemente se descartó, pero es verdad que la presencia de una onda T negativa en un atleta pues todavía hace más complicado el diagnóstico de la displasia ritmogénica, ¿no? Con los criterios actuales, y es verdad que bueno, pues se necesitan centros realmente especializados. ¿Por qué? Porque esa onda T negativa, incluso simplemente por los cambios fisiológicos que ocurren con el deporte y la lateralización del eje cardíaco, como se puede ver en una resonancia, bueno, pues ya te puede dar esa onda T negativa sin que el deportista tenga ningún tipo de patología, ¿no? Bien, ¿qué debemos aconsejarle ya con todo hecho al paciente? Opciones, estas eran las que habíamos puesto antes, ¿no? ¿Cambiaríais algo? ¿Seguís diciéndolo de los síntomas? ¿Repetimos evaluación integral al año? ¿No puedo hacer deporte? Yo creo que con el... De acuerdo que, como siempre, son series limitadas en el número, ¿no? Pero yo creo que la 3 es lo razonable, es decir, tiene un estudio cardiológico completo normal. Bueno, pues sí que hay pacientes que a lo largo de la evolución pueden desarrollar alguna cardiopatía, pues seguirles, ¿no? Una evaluación anual y más en deportistas de este nivel, ¿no? Un poco es lo que dicen las recomendaciones, tanto las europeas como las últimas americanas aparecidas, ¿no? Anomalía eléctrica o un electrocardiograma de manera aislada, asintomático, sin antecedentes familiares, con estudios habituales, no se tiene por qué restringir el ejercicio competitivo y, bueno, pues simplemente un seguimiento periódico. Ese seguimiento periódico por lo del el estudio del grupo italiano en el que, bueno, pues aparecen cardiopatías, ¿no? El paciente se le repitió, este es el electro del año siguiente, que como veis tampoco es que haya mejorado mucho, es decir, esa onda T negativa que en V3 era pequeñita, el año siguiente que se esté aquí abajo se ha hecho más profunda, ¿no? Y un poco
el protocolo que sigue el artículo este del Circulation del 2015 yo creo que es bastante razonable, ¿no? Es un poco, lo he puesto así en flash o en plan resumen final, ¿no? Asintomático con diagnóstico cardiopatía clara. Es decir, hombre, si el paciente tiene una hipertrófica, pues seguramente tendrá que cesar el deporte competitivo, ¿no? Asintomático sin diagnóstico cardiopatía y sin antecedentes familiares. O asintomático sin un diagnóstico de certeza, muchas veces las posibles displasias, etcétera, etcétera, y sin antecedentes familiares, en principio no hay por qué restringir la actividad deportiva. El estudio genético nos puede ayudar y siempre la revisión anual y educar al deportista, evidentemente, en el tema de los, los síntomas, ¿no? Asintomático, sin un diagnóstico de certeza y con antecedentes familiares, esto lo pone un poco en interrogación, lo del cese de la competición, pero bueno, aboga un poco por ello el frenar lo que es la actividad deportiva por el tema de los antecedentes familiares de muerte súbita, está claramente, ¿no? Y el tema de la revisión anual. El tema del estudio genético ya yo creo que es meternos en un charco todavía mayor, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que hay, ¿no? Asintomático con un estudio normal y que rechaza un estudio genético, que esto puede pasar, bueno, pues en principio te dicen que no hay por qué restringir la actividad deportiva, ¿no? Y asintomático con un estudio normal, pero con un estudio genético positivo para una hipertrófica, para una displasia, pues la verdad es que nadie sabe muy bien qué es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, pues revisión en vez de cada año, cada seis meses, un poco para quedarnos tranquilos y el resto un poco de interrogación, ¿no? Al final, es verdad que esto yo creo que es complicado hasta en centros especializados, ¿no? Por tanto, final de la presentación. Resumen, inversión en cara anterior, más onda T negativa más allá de V2, pues se necesitaría un estudio completo. La ausencia de la elevación del punto J y la reproducción precoz nos deben hacer sospechar siempre una cardiopatía cuando aparezcan esas ondas T negativas. Chavales o atletas de menos de 16 años, la presencia de una onda T negativa aislada de V1 y V4 en principio no debería requerir más estudio y la raza negra, el tema que habíamos dicho que era muy, muy, muy prevalente, ¿no? La onda T negativa en cara inferior o lateral de manera aislada debe estudiarse y el estudio al final es la anamnesis, la exploración física, la eco, la resonancia, prueba de esfuerzo, es decir, el estudio completo que se merece y muchas veces el seguimiento a medio plazo, a largo plazo o las revisiones anuales para descartar un desarrollo de una cardiopatía posteriori. Y creo que esta era la última. Sí.